Y hoy en nuestra sección de cines y series tengo un invitado especial, un director de cine venezolano, Alex Méndez, y me complace mucho recibirlo en el programa porque yo lo pondría en esta sección, pero también en la nuestra de Venezolanos por el Mundo, ¿no? Porque precisamente nos habla de Display, que es un nuevo proyecto que tiene Alex en un documental que acaba de salir y donde habla precisamente de emigrar también. Pero vamos a darle la bienvenida, Alex, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación, Viviana. Me encanta siempre hablar contigo y me encanta verte en Instagram. No Demasiado. tú dices, Dios mío, ¿cómo hace? Tiene una morocha, ¿ah? Mira, bueno, te Ay, cuento un bueno. poco del proyecto. El proyecto es un trabajo, es una especie de ensayo, más que un Ajá. documental. Es un Es un ensayo, ensayo. cinematográfico, un experimento poético, si se quiere, que yo comencé en el año 2014. Yo empecé a documentar desde que yo me fui de Venezuela en el año 2012 y desde entonces por mi trabajo, yo trabajo como profesor en Syracuse University, profesor de cine, tengo que viajar mucho, me mandan a muchos lugares y esa sensación... Pero tus padres son españoles, ¿verdad? Mis abuelos son españoles y mi mamá, Ajá. bueno, es hija de españoles como tantos venezolanos, hijos de inmigrantes, italianos, españoles, portugueses. Y bueno, comencé a moverme por muchos lugares y Grecia, Laos, España, Colombia, y aquello realmente me hacía como perder el sentido de pertenencia, ¿no? Y durante esos años, bueno, siempre está en mi mente de dónde soy, ¿no? ¿Quién soy? Yo me considero parte de... Bueno, de esa dolorosa diáspora venezolana que ha tenido que buscar un poco más allá de las fronteras y documenté los sentimientos en cada uno de esos lugares a donde iba y como consecuencia de eso junté el proyecto en una sola pieza durante años de registro y formé Wow. este trabajo que... Bueno, es muy personal, sin embargo, lo interesante es que a pesar de que es muy personal, me doy cuenta yo lo mío personal se comparte con muchos otros que comparten situaciones como la mía. Viviana, si te digo que para mí Fíjate tú, lo más interesante para no, mí te oigo, te oigo. es la comprensión de que la idea de casa es más compleja que el lugar donde vives. Casa es de dónde eres. Y bueno, sigo pensando en casa y casa es Venezuela. Y bueno, es eso Fíjate lo tú, qué que... bonito esto. Hay dos cosas que tú estás planteando aquí que me encantan y que no sé cómo las reflejaste. Vamos a llamarlo documental, ¿no? O ensayo, como X. Uno, que lo que tú sientes también lo sienten los demás. Todas las personas que se van, que han migrado, en tu caso te fuiste en el 2012, pero obviamente ya tú habías viajado Sí. antes porque eres director y porque te movías, ¿no? Pero siempre regresabas a tu casa. Claro. O sea, porque la casa es no necesariamente donde naces. Yo creo que la casa es tu infancia. La casa, tú defines tu casa donde pasas tu infancia. Hay algo muy profundo que nos marca de la infancia Sí. y es la que determina dónde está tu hogar, tu verdadero hogar, porque tú puedes hacer hogar en otras partes, Claro. pero tu hogar principal, ese que te dio raíces, o sea, no sé. Es muy lindo eso que tú sientes, lo siente todo el que migra. Sí. Y es lo que tienen que sentir las personas que no quieren migrar, ¿sabes? Los hijos de inmigrantes, yo soy hija de inmigrantes y yo nunca tuve necesidad de hacerlo porque siempre, por ejemplo, tuve muchas oportunidades y sigo Sí. teniendo oportunidades en mi país y oportunidades de expandirme y viví una época gloriosa. Pero fíjate que hay gente que sí se ha tenido que ir y sigue guardando Venezuela como casa. Sí. Ahora, ¿cómo haces
hogar en otra parte? ¿Cómo llegas a tener casa en otra parte? ¿También lo reflejas en el documental? Bueno, un poco. Hablo de una, de una, es complejo porque creo que el sentimiento es como si tuvieras vidrios rotos adentro y los oyes cuando caminas, sabes que está roto algo adentro, sin embargo, bueno, pasan los días y pasan los años y llega un momento en que te das cuenta que has pasado prácticamente una década afuera y bueno, pues así es. El corto también... Viviana, voy a tener que hacer una pausa un segundo. Tengo que dejar pasar a mi perro. ¿Está tu perro? Mi perro. No, déjala pasar, no hay problema. Déjala pasar. Mira, tú sabes que una de las cosas deliciosas de este periodo que estamos viviendo tan terrible ha sido lo orgánico que ha resultado todo. Todo derivado de una organicidad maravillosa. Déjala que ladre, amigo. No, es un desastre. Además, mis hijas empezaron a regresar al colegio después de casi 400 días en la casa. Entonces, bueno, estos días han sido como complicados. ¿Cuántas hijas tienes? Yo tengo dos hijas, una de 12, Rebeca, y una de 7 que se llama Verónica. Ajá, ¿y tu esposa también es venezolana o la conociste allá en...? No, mi esposa es Sandy Siquier, que es una actriz venezolana, que bueno, estamos juntos hace 20 años. Wow. Y bueno, para ella es colaboradora en este proyecto, pues ella también es parte de esta experiencia de lo complejo que es reconstruirse que yo, por ejemplo, de encarnación en Estados Unidos. Sí, ¿qué cosa? En todos lados. Esto de los venezolanos, pero yo no voy a hablar, vamos a hablar de los venezolanos, obviamente, porque somos venezolanos. Pero esto es un sentimiento que tienen la mayoría de los inmigrantes. Completo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Ese sentimiento lo alberga cualquier nacionalidad cuando parte de su país? ¿Tú crees que general o es muy particular dependiendo de cómo migres? Porque hay gente que migra porque lo necesita, porque necesita oportunidades nuevas, y hay gente que migra porque quiere hacerlo. ¿El sentimiento cambia según tu visión como director, tu experiencia y tu contacto con otros inmigrantes? Oye, yo pienso que sí, que hay unas diferencias. Para mí tiene que ver con el tema de las oportunidades. Yo trabajaba dirigiendo comerciales en Venezuela durante años. Tengo una carrera extensa, hice proyectos hermosos que todavía se muestran en diferentes lugares. Pero claro, se contrae mucho la producción y hace imposible pues, el funcionar o el continuar operando de la manera en que se venía funcionando. Pienso que hay personas que tal vez migran por otras razones y bueno, la realidad es que yo tengo una conexión importante con la memoria, con el país. Para mí, incluso en este momento estoy trabajando con Sandy y terminamos de escribir un largometraje que habla de la experiencia venezolana, está ubicado en Venezuela y es imposible separarte de las cosas que te conforman fundamentalmente, a pesar de que he tenido la oportunidad extraordinaria, Viviana, pero como digo extraordinario es que los últimos 10 años han sido maravillosos, es como si el mundo me hubiera recibido con muchísimo cariño, he presentado en 40 países. Aún así, pues bueno, el poder tener la oportunidad de hablar contigo. Yo trataba de explicarle a mi hija esta mañana con quién iba a hablar. ¿Sabes? ¡Ay, qué bello! ¡Que no tiene ni idea! ¿Ah? No, es difícil para ella como comprenderte a ti de la misma manera que te comprendo yo, ¿no? No, y tú no le puedes explicar a esta nueva generación lo que nosotros hicimos, porque lo que nosotros hicimos, quiero decirte que no va a regresar de esa manera, que va a seguir estando presente, pero de otra. Entonces es imposible que ellos entiendan cómo hicimos las cosas que hicimos. Es muy difícil, y que conecten mucho menos, o sea, muy complejo. Es muy complejo. Mira, a mí me parece que este documental tuyo, que además está seleccionado para el Festival de Filadelfia Latin Film. Bueno, déjame contarte que cuéntame cómo podemos verlo. O sea, me encantaría.
Ha tenido 17 festivales internacionales en este momento y 4 exhibiciones en universidades y en otros sectores. En el 23 Festival de Cine Experimental de Perth, en el Columbus International, que es el festival más antiguo de los Estados Unidos, en los Encuentros Internacionales de Traverse, también un festival gigante de cine experimental, y ganó 2 premios como mejor película experimental en el Festival de Cine Antakya en Turquía, y en Perú, en el Festival Internacional de Inca. En este momento está disponible en un colectivo de artistas que se llama Artistas por la Paz, en la edición de marzo. Si buscas Artist for Peace, con 4 y Peace en inglés, está en este momento exhibiéndose. La exhibición es limitada porque continúa yendo a festivales. En abril va a estar como tú dijiste, en el Festival Latino de Cine de Filadelfia. Pero por ahora, por lo que queda de este mes de abril, marzo y abril, que es una edición, ellos tienen una propuesta interesante en internet, se puede ver en Artistas por la Paz. Bueno, ay Alex, de verdad, gracias por este contacto. Alex Méndez en las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, mi página web, www.alexmendezginer, que se escribe GINER.com, y en Instagram, arroba alexmendezginer, y lo mismo para Twitter. Bueno, Alex, un millón de gracias. Estaremos, bueno, te seguiremos los pasos. Gracias. Gracias por aceptar esta invitación. No De hay problema. verdad, un abrazo grande y bueno, y mucha suerte también en todos los festivales a los Gracias. que decidas ir. Gracias, un millón, Alex. Saludos a tu familia. Un Chao. abrazo. Bien, bien, amigo, era Alex Méndez, director de cine venezolano, residenciado más arriba, casi en la frontera con Canadá, pero representándonos a nosotros los venezolanos. Que estamos regaditos por el mundo.